Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Nada más fascinante en baloncesto que un playoff, mucho más aún si se trata de la final del torneo. Serie 1-1 al mejor de 5 entre Barrio Parque, hoy local aquí el conjunto de Loterio en Córdoba frente a Hispanoamericano de Río Gallegos. Hay que destacar, hay que valorar y elogiar la temporada para ambos equipos porque a priori, por lo que hemos compartido y visualizado semana a semana hasta donde pudimos con el Tenia por esta pantalla, tal vez especulábamos con respecto a candidatos a otros equipos, básicamente porque bien se había ganado ese derecho de candidato. Platense en la zona sur siendo claramente dominando toda la etapa regular y el comienzo de etapa de postemporada. En el norte, siendo primero Villa Ángela Basketball, siendo segundo Hindú de Resistencia, parecían a priori ser los equipos para jugar la definición del torneo. Pero no, la imagen previa de la coqueta Córdoba no está equivocada. Barrio Parque, de hecho, robando la ventaja deportiva aquí en su casa con su gente buscando cerrar la eliminatoria por un ascenso a la máxima categoría frente a Hispanoamericano Don Gabriel Cocha. ¡Qué nervios! ¡Cuánta ansiedad! ¡Qué lindo que es una final! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Lo hemos hablado mil veces. Una final es, en cualquier lugar del mundo, en cualquier categoría, lo más importante que le puede pasar a un jugador y lo más importante que le puede pasar a un club. En la previa, antes de salir al aire, vi una imagen muy fuerte de uno de los dirigentes del club Barrio Parque abrazado con el utilero y el preparador físico, casi llorando cuando el equipo entraba a la cancha. Eso habla de la importancia de que en la final la juegan los mejores y que tenemos una serie extremadamente pareja. Para poner un poco en tono a la gente qué fue lo que pasó en los primeros dos partidos, paridad absoluta. Solamente chispazos que provocaron que un equipo gane y que el otro pierda. Fue así. En el primer partido le tocó a Barrio Parque, en el segundo partido le tocó a Hispano. A partir de ahí hay cuestiones tácticas muy justas que hay que reconocer. Como por ejemplo que Hispano apuesta mucho al juego interior, poniendo de espaldas a determinados jugadores como Martin, Goodman, Torre y hasta Oprandi. Y ha resuelto muy bien el equipo de Barrio Parque esa defensa, metiendo mucha gente dentro de la pintura, llegando bien a las rotaciones de los tiradores. E increíblemente Parque ha logrado sacar pocos contragolpes, pero a mi criterio medio raro, porque lo ha hecho solamente con su jugador base. Sí. Con pases largos, ha llegado solo contra el canasto Fernando Titarelli. Está todo muy parejo, no raro, pero muy parejo. Creemos que esta serie va a seguir así. Está todo dicho, ha pasado en las entrevistas que le han hecho a los entrenadores. Todo abierto, gran final de TNA. Bueno, y nosotros por supuesto no solamente hoy con el punto número 3, sino también el próximo sábado 7 de la tarde vamos a estar con el cuarto partido, sabiendo no, tal vez, si hay campeón y ascenso precisamente el fin de semana. Nosotros como siempre vamos a presentar para toda la data previa de este partido de Mar del Plata y para toda la República Argentina a la señorita Florencia Cordero. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Una gran ilusión se vive aquí en Córdoba porque además las dos hinchadas se hacen sentir, no solo la ilusión de la gente local de ver a Barrio Parque la posibilidad de llegar a la Liga Nacional, sino mucha gente que ha venido de Río Gallegos, estudiantes incluso de distintos lugares de la Argentina que nacieron en Río Gallegos y se vinieron hasta acá a Córdoba para poder alentar al equipo que buscará acá, ¿por qué no? Dos triunfos para el ascenso o al menos sobre el quinto partido allá en Santa Cruz. Los dos planteles están completos, la ilusión está intacta para los dos, más allá de que la serie está empatada y el Barrio Parque ha conseguido el triunfo de visitante. Por eso está todo dado para que sea hoy un gran partido, gran final también, hoy y el sábado, para disfrutar aquí en Córdoba con la gran ilusión de dos equipos de llegar a la máxima. Bueno, es verdaderamente ensordecedor, Gabriel, ¿eh? Es ensordecedor. Entre el locutor que tenemos el parlante aquí al lado y evidentemente la estridencia de la gente, y no es para menos, es una final y la gente está tal vez en algún momento aquí en Barrio Parque sorprendida por la final, pero hoy por hoy muy ansiosa por semejante posibilidad para el conjunto cordobés. Si te parece, Gabriel, vamos a repasar mediante placas cómo ha sido el camino, por lo menos desde que terminó la etapa regular, básicamente en postemporada, hasta esta parte de cada uno de los equipos. Decía, con esta placa repasando entonces la Conferencia Norte y cuál fue el recorrido que tuvo que pasar Barrio Parque para llegar a la final del torneo. Primero, y pese a que había perdido aquí la ventaja deportiva, terminó ganándole 3-2 la serie a un durísimo Unión de Santa Fe. Y en un rato con Florencio y con Gabriel, le vamos a contar por qué fue importante
esa serie frente a Unión. Luego, en semifinales, y cuando pocos lo pensaban, en quinto partido dio vuelta la serie para derrotar al primer equipo, al número uno de la conferencia, con respecto a la etapa regular, Villa Ángela Basketball. Ya en etapa de final de conferencia, también con un 3-0 categórico, derrotando en Paraná a Echagüe, el conjunto cordobés. Y pasamos rápidamente a la conferencia sur y el camino que tuvo que recorrer Hispanoamericano de Río Gallegos para consagrarse campeón de su conferencia y buscar el boleto para la liga en la próxima temporada. Arrancando, por supuesto, porque fue tercero en la etapa regular en semifinales, donde venció 3-0 a Deportivo Viedma en una serie cargada con muchos condimentos, muy, muy particular, pero no por eso menos meritoria para el conjunto de Bernardo Murphy, que luego en la final también logró barrer y sin ventaja deportiva, al igual que contra Viedma, al conjunto de Platense, lo que me parece que en definitiva, Gabriel, termina siendo la gran sorpresa del torneo, no porque Hispanoamericano no pueda ganarle a Platense, sino por el cómo, digo, que un equipo que dominó tanto la conferencia sur como Platense pierda con ventaja deportiva, final de conferencia, con escoba mediana, sí fue una sorpresa. Es que haciendo un análisis ya con el diario del lunes, pero que sucede todo el tiempo en todos lados, el playoff es otra cosa. Los jugadores, por más que tengan una buena temporada regular, hay que poner toda la carne al asador justamente en ese momento. Y tal vez puede haber sido un punto para Platense no estar bien y no estar fino en ese momento. Pero, como dije anteriormente, los mejores están acá, son los que se lo merecen y es muy poco el premio, pero de todas maneras están. Hablando de premio, antes del corte, como siempre, y de presentar a los quintetos de cada equipo, venga, camisetas. Esto va a ser medio... Mira, vamos a hacer así. Pásame tu micrófono, Gaby. Yo les presento a la gente que vía Twitter, como siempre, en red social, con el hashtag TNA en vivo, TNA en DXTV, se van a comunicar con nosotros para participar no solamente por la camiseta de cada uno de los equipos, sino también, como siempre, por la pelota oficial de la Liga Nacional, la Molter oficial de la Liga Nacional. Pueden comentar el partido, mandar información o simplemente utilizando en Twitter el hashtag numeral TNA en DXTV participan por el sorteo de la pelota y las dos camisetas. Bien, señores, estamos esperando por el comienzo del partido, tercer punto de la serie, 1-1, igualada entre Barrio Parque, el conjunto cordobés e Hispanoamericano de Río Gallegos, que ha traído Florencia, Gabriel, una banda realmente interesante, ubicada aquí cerca de nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente, ¿cuánto, Flor? 60, 70 personas, mucha, con estridencia y con mucho color también. Sí, yo me animaría a decir que son unos cuantos más. Mucha gente se vino desde Río Gallegos y además, como contábamos, otros tantos que están por la zona, o algunos estudiando en Buenos Aires que se vinieron hasta Córdoba para alentar a Hispanoamericano. Y también en Río Gallegos están reunidos en pantalla gigante, mucha gente viéndolo allá, alentando al equipo a la distancia, y ni hablar de la ansiedad que se vive para la parcialidad local. En gran número también agotó las entradas de manera muy rápida para alentar a Barrio Parque en estos dos partidos aquí en su cancha. Bueno, un abrazo muy grande para toda la gente allí, no solamente en Río Gallegos, sino en toda la provincia, muy expectantes, no solamente por lo que ha hecho el equipo hasta aquí en la temporada, sino particularmente como corresponde, focalizando en la final del torneo y, por qué no, soñando, ya más que un sueño, un anhelo, un objetivo entre ceja y ceja, lograr el título y el boleto para jugar la próxima temporada en la élite del básquetbol argentino. Vamos a empezar a repasar, Gabriel, si te parece, las formaciones de los equipos, como siempre, arrancando por el conjunto local. El campeón de la Conferencia Norte es el conjunto de Barrio Parque, que sale a la cancha de esta manera. Bien, el equipo local de Barrio Parque sale en la base con el número 8, Fernando Titarelli, 1,81 m para él. El escolta es Andrés Mariani, número 7, 1,88 m. Número 15, Lautaro Ribata, alero, 1,88 m. Tomás Ligorria, el ala pivot, de 1,95 m, perdón. Nicolás Lauría será el pivot disfrazado del equipo de Barrio Parque, con 2,03 m. Lo dirige técnicamente este señor, mi amigo, asistente en Boca, Alejandro Loterio. Bien, señores, momento de presentar la formación del conjunto de Río de... Está bien, perfecto. Hispanoamericano, señores, forma de esta manera. En la base va con el número 7, Sebastián Miñani, base, 1,81 m. Bruno Prandi será el escolta, 1,92 m. Pablo Fernández, el alero, 1,98 m con el número 10. El número 5 es para Terry Martin, su jugador extranjero, ala pivot, de 1,99 m. Y Fernando Gutman, el 5, este sí es 5, con 2,03 m, será el que mueva la pintura del equipo de Río Gallegos. Este es el entrenador, también mi amigo,
coach en obras, Bernardo Murphy. Vamos a repasar como corresponde a los jueces, los árbitros del partido. Como ya ocurrió en toda la etapa de postemporada, van a ser tres en total: Ariel Rosas, Cristian Alfaro. Y Leandro Barotto. Me decía Flor. Y Leandro Barotto. Bueno. Señores, a ponerse cómodos, arranca el partido. Lo estamos compartiendo en alta definición por la pantalla de Deporte B para toda la República Argentina y por streaming para todo el mundo, junto a Cocho, junto a Cordero y un impecable equipo de producción. Serie 1-1, pelota al aire y a disfrutar de la final del TNA. Miñani, Sebastián, Oprandi, Fernández. Lo postean ya rápidamente a Fernando. Gutman, uno contra uno. Rumbo al aro, corto el tiro. Rebote cómodo para Mariani, por acá va saliendo Barrio Parque. Hemos visto mucho de esto en los dos primeros partidos. Mucho posteo y el equipo de Barrio Parque bien en el bloque defensivo. Titarelli. Siempre Fernando. Matapique a 5 metros. Largo el tiro. Rebote para Gutman. Oprandi. Miñani. Siempre Sebastián. Miñani. Pantalla de Gutman, repique de Fernando, Sebastián Alaro, flota, anota, hispanoamericano, arriba 2-0. Titarelli. Titarelli, Mariani, Nico Lauría, lindo duelo frente a Oprandi, con diferencia en talla al menos. Lauría mete giro, linda finta de tiro, queda corto, rebote para el mismísimo Nicolás, pero con falta. Dice el juez, creo, o de Oprandi o de Gutman, Flor. Finalmente marca la falta de Fernando Gutman, el juez, es la primera. Las primeras ofensivas de los equipos, un poco el cálculo de los primeros dos partidos. Intenso en los pases Barrio Parque, apuntando al posteo del equipo de Río Gallegos. 8 segundos para el tiro de pelota para Mariani. Mariani, Lauría, uno contra uno, poste medio, otra vez arrastrando. Nicolás queda corto, bien punteado de tiro por parte de Oprandi y a correr. Miñani, dos pasos, anota, no sé cómo. Ni por dónde pasó esa pelota, pero pasa capacidad anotadora de Miñani, señores. Hispanoamericano arriba 4-0. Con 4 puntos de Sebastián Miñani. Titarelli. Fernando. Titarelli. Lauría. Titarelli. Ya 6 segundos para el tiro. Otra vez mismatch. Uno con uno. Chico con grande. Rompe y descarga. A pie firme. Corto el tiro para Ligorria. Rebote para el conjunto de Río Gallegos que sale con Fernández. Oprandi. 4-0. Miñani. Siempre Canita. Le da un fondo. Rompe la línea. Impecable ayuda. Con brinco y con tapa de Mariani. Y a correr Andrés. Pausa. Mariani. Finta por un lado. Pase picado. Gancho corto por parte de Ligorria. Y pelota para Barrio Parque. Titarelli. Fernando. Lauría. Uno contra uno. Gana la pintura. El rebote para Oprandi, se le va por el fondo. La pelota va a ser reposición para el conjunto cordobés con 14 en su cuenta de 24. Argumentos del equipo local. Titarelli en la posición del 1, jugando pick and roll para los dos lados. Hispano lo dobla cuando va para la izquierda y cuando va para la derecha cambia. Y después el posteo de Lauría para que es su arma de gol. Titarelli. Mariani. Quedó aparejado con Terry Martin. Todas las pantallas cambia Hispano, ¿no? Sí. Todas. Mariani, lindo pase de faja. Estaba más pensando en el tiro que en el pase. En ese cambio es un problema para Gutman, que tiene que salir a defender a un chico y es rebasado fácilmente. Veremos si ajusta eso Hispano. Oprandi. 4-0 arriba. El conjunto del sur de la República Argentina. Pelota para Fernández. Se la caranchea Ribata. Lo manda por el costado a Hispano. Le quedan 11 segundos para su cuenta de 24. Oprandi, Miñani ya encendido. Para mí falta clara, pero clara, de Titarelli. Sí, así es, la falta del base, la primera para él y para Barrio Parque. Es una linda palabra, caranchear, no se lo dije nunca. Muy santafesina, sí. Por el pescado. Sí, sí. Buah, Miñani, rompe y descarga, pelota para Pablo Fernández, rumbo al aro. Improvisa con mano derecha, anota, señores, y Hispano arriba, 6-0. Lo vamos a decir una vez más.
de tantas que lo hemos dicho, el rompimiento para el centro provoca esas cosas. Rompimiento puro. Titarelli. Caminó Fernando, ¿no? Sí, señor. Pelota para Hispano Americano. Vamos con el comportamiento corporal, Charlie. Hispano está como más plantado dentro de la cancha. El equipo de Barrio Parque como dubitativo todavía. Recién empieza todo esto, pero se nota enseguida cómo un equipo y otro están plantados en la cancha. Terry Martín, 6-0 arriba. En conjunto de Murphy, la defensa a fondo contra Fernández, que retoma el eje de cancha. Siempre Pablo. Ataca el Rosarino. Incómodo y al aro. Largo, se pasa a Terry Martín. Rebote cómodo para Nicolás y a correr con ventaja numérica. Lauría. Titarelli. 6-0. Titarelli. Pick central con caída como puente. Primero Andrés. Buena tapa. Impecable Oprandi. Tapa y a correr. Canita. Mete pausa. Apertura. Fernández. Yes. Impecable. Inmejorable momento de comienzo de partido para Hispanoamericano, que rápidamente con Fernández y compañía se pone arriba 9-0. Hay tiempo muerto. Y claro que lo nota el entrenador local, Alejandro Loterio. Está muy atado su equipo en ofensiva y va a hablar un poquito con los suyos. Veremos qué dice. Ofensivos, habló Loterio. Obviamente, su equipo todavía no ha anotado. Pasaron 4 minutos, están de local. Vuelvo a decir, el equipo local está como un poco atado. Hispano está haciendo muy bien la defensa del pick and roll con Titarelli. Vuelvo a repetir, cuando va para la izquierda dobla, cuando va para la derecha cambian. Y eso es un problema para el equipo local. Ligoria. Titarelli. Ataca Barrio Parque por ahora sin puntos. Casi llegando por medio del primer cuarto. Lauría, Titarelli al aro. Corto en el box out, la pelota le queda a Nicolás. Lauría anota. ¡Buah! Listo. Bienvenido Barrio Parque, señores. Doble para Nico. La diferencia baja 7 y pelota perdida para el conjunto de Río Gallegos. El primer apuro del equipo visitante. Será producto del gol de Lauría y el estallido de la gente. Todo vale en una final. Mariani, Ligorria, Titarelli. 9-2 el partido. Fernando, Lauría. Un abuso contra Miniani. Lauría, cambia el ángulo. Mariani. Bomba de Barrio Parque. Andrés en su salsa, señores. Marcel de 5-0. Y el conjunto local se pone 4. Primer triple de Mariani, el goleador histórico de Barrio Parque. Terry Martín. Fernández. Cara a cara con Ligorria. Todavía con 10 segundos para el tiro. Pablo. ¿Y cómo le encuentran a Gutman? No con la diferencia en el poste bajo. Pablo Fernández protege, pelota para Fernando, muy incómodo. Un segundo para el tiro, largo, rebote para Gutman, le queda por acá a Barrio Parque. Lindo gesto técnico, la carrera de Titarelli. Fernando, Lauría, Titarelli, míreme el aro, Fer, aunque haya errado, no deje de mirarme el aro. Poste medio, como siempre, Nicolás. Lauría para un lado, para el otro, corta, arribata, corto. Gutman, Fernández, Oprandi. De Bruno para Miniani. Sebastián. 9-5 a 5 metros. Falta el tiro. La picadura de serpiente, ¿no? Sí, pero no fue en la mano, fue en el estómago. Y te desacomoda realmente el tiro porque la picadura es en el centro del cuerpo, ¿no? Difícil de ver. Viene el árbitro ahí. Ahí la vemos. Se levanta. ¡Tac! Y en la segunda de Titarelli. Ahí en el abdomen de Miniani. Que está muy bien, ¿eh? ¿Los puntos para Sebastián con este libre, Flor? 5 para Miniani y 5 para Fernández. Anota el segundo el cañadense.
surgido, si no recuerdo mal, en la cantera de Sport Club de Cañada de Gómez. Un abrazo grande para toda la gente allí en Cañada. El hijo del Caña Mien, por exacto, supuesto, ¿no? Para los que recuerdan allá por los 80. Ataca Barrio Parque. Rivata, Titarelli, 7 segundos para el tiro, aclarado por eje de cancha y encárguese nomás. La pelota rebota en el pie, sin intención de Goodman, recupera la pelota y sale hispanoamericano. Oprandi, Miniani, 11-5, Fernández, 3-40 para el cierre. De este primer cuarto estamos compartiendo la final del TNA en vivo para toda la Argentina y para el mundo por streaming y por Deport TV. Oprandi al corte, la pelota rebota insólitamente en la cabeza de Miniani y a correr. Falta táctica de Fernández. No. No me apareció antideportiva. No, señor. No me apareció. Ahí está la acción y la decisión del árbitro. Para Fernández, entonces, la antideportiva son dos faltas las que acumula Hispano en este primer cuarto. A la línea y posesión y reposición. Porque en verdad, Gabriel, lo que ocurre es que a la velocidad que viene Mariani, cualquier tipo de contacto va a parecer fuerte, porque lo provoca el defensor para cortar con falta táctica, pero él con su velocidad. Justamente por eso, Carlos, hay que eliminar la falta táctica o hay que darle algún castigo, porque se malinterpreta todo el tiempo y en este caso pasa lo que vos decís. El jugador viene a velocidad, exagera un poco el contacto y pareciera como que Goodman lo partió al medio y realmente no fue así. Todo viene desde el reglamento, no tanto de la decisión del juez en este caso, que interpretó una antideportiva y ya. Bueno, del costado repone Barrio Parque. Con 3.20 para el cierre de este primer cuarto. Arriba 11-6 el conjunto del sur de la República Argentina. Titarelli, pantalla en 45 y como siempre cambia hispanoamericano. Por eso, a ver dónde está la ventaja. Cambia en el ángulo. Rivata, finta, rompe línea, apertura, linda finta de la Uría. Nicolás, largo, box out y rebote para Canita. Miñani. Miñani. 5 la diferencia. De Sebastián para Pablo Fernández. Oprandi le encanta jugar poste medio para abajo. Apertura, reposteo. Siempre Oprandi con Titarelli. Apertura y a casa. Corto de Miñani. Se fue, me parece que de la cancha, o primero hubo falta. Falta. Diálogo entre los árbitros. Uno pitó foul y otro dijo que debe haber sido antes lo del pie, porque el full vale más que cualquier otro llamado. Claro, me parece que primero Goodman estaba fuera de la cancha, ¿no? A ver. Bueno, no parecía. Ponele. A todo esto, Miniani. Sebastián, Terry Martin. Poco de Terry Martin por ahora. Terry Martin, mala apertura. Señores, pelota para Barrio Parque. Vuelvo a repetir que es excelente la defensa del equipo de Barrio Parque cuando se postea cualquier jugador de Hispano. Todos amontonados en la pintura, listos para las rotaciones. Excelente defensa. Fernando, Titarelli, continuación con Rivata. 45, pase extra, golazo. Largo, una pena, era un golón. Rebote para Canita, Sole Miniani. 2-0-5, Oprandi. Pausa, apertura, un pase más. Fernández, pero ni lo dudes. Ni lo dudes. Encendido, el rosarino anota. Bomba de hispanoamericano que se pone arriba por 8. Son 8 puntos de Pablo Fernández, goleador hasta ahora del partido. Hay jugadores que son para este tipo de cosas. Fernández es uno. Titarelli. Rivata, 8 para el tiro, rompe la línea, muy atlético, muy técnico. Golazo de Rivata, señores, doble de Barrio Parque. Fue excelente la defensa al pick and roll, un arma bastante usada por el equipo de Barrio Parque, pero las rotaciones fueron lentas, no vinieron, se animó Rivata. Miñani, Terry Martínez. Minuto 20 para el cierre del primero. Terry Martin mató el pique. Buena defensa de la Uría punteando el tiro. Corto y rebote para Nicolás. A correr con el conjunto cordobés. Titarelli. 14-8. Ferrando. Esta vez no hay pantalla. Siempre Titarelli con 12 para el tiro. Tomá y encargate. Aclarado en 45 Nicolás. La Uría. No hay falta. Siempre la Uría. En 45 y al aro. Rivata salió de adentro. Esa pelota con un poco de fortuna le queda otra vez a Mariani. Mariani. Últimos 45. Se me pasó volando el primer cuarto. Pero volando. Andrés, Eurostep, Lauría, Mariani a pie firme. Finta, apertura. Ay. Y yes. Yes. Yes.
¡Qué buena forma de pasarse la pelota! ¡Divide y reinarás! ¡Bomba de Barrio Parque! Pensé que la tiraba en el tirito tuyo. Miñani, Fernández ahora, posteado. Pablo, último 20. Fernández, uno con uno. Se mete en la pintura, media vuelta, falta el tiro. Y a la línea hispanoamericano. La falta entonces para Barrio Parque de Nicolás Lauría. La primera para el marplatense, que tuvo que hacer de pivote un poco de todo, teniendo en cuenta que el extranjero de Barrio Parque tuvo que abandonar el equipo en pleno playoff, y obviamente eso es un gran factor que empujó al equipo desde lo anímico para redoblar esfuerzos. Sin extranjero llega a Barrio Parque a esta final. Cuando hay cambio ahora en el conjunto visitante, el ingreso del pivot paulense Gonzalo Torres. Hispano vuelve a insistir con su argumento defensivo, perdón, con su argumento ofensivo más sólido, que es el posteo de los jugadores, de cualquier jugador, porque no lo teníamos a Fernández en esa faceta. Sin embargo, sacó dos tiros libres después de postearse. Así todo, y habrán visto en la repetición, todos los jugadores de Barrio Parque comprometidos en la ayuda al posteo. Saben que es un arma fuerte del equipo de Río Gallegos, y hasta ahora ha sido bien contrarrestada, no solamente en este partido, sino en toda la serie. Bueno, última posición del cuarto. Con falta para dar, incluso hispanoamericano. Titarelli. 7-6-5 para el tiro. Andrés Mariani roba la falta y vale. ¡Qué pedazo de golón! Doble y falta de Mariani. Se supone, Gabriel, en una final, por lo que hay en juego, no dar la falta teniéndola antes es insólito. Claro, se la juega Martín, porque lo vio lejos a Mariani. Pero no contó con la habilidad goleadora de este chico, que realmente ha llevado el peso ofensivo desde el perímetro y ha puesto a su equipo en la final con grandes actuaciones. Un jugador con puntos en la mano que no lo podés descuidar absolutamente nunca. El tiro de pleno por dentro, a la cancha Osuela para sacarlo a Mariani para la última defensa de este cuarto. Hispanoamericano tiene tiempo de sobra para generar un buen tiro. Veremos. 4-3-2 segundos. Miñani, señores. Ha terminado muy intenso primer cuarto. 16 para Hispanoamericano de Río Gallegos, 14 para Barrio Parque. Pausa y ya estamos de regreso. Bien, señores, estamos de regreso. Dos arriba hispanoamericano. Gabriel, que tuvo 5 primeros minutos muy buenos, sacando incluso una máxima de 8. Sí. ¿Sabés por qué se te pasó rápido? Guay. Porque fue excelente. Fue un primer cuarto de una verdadera final. Equipo local dubitativo, ante su gente, con esa mínima responsabilidad, hasta que se soltó y empezaron a venir los triples, las acciones positivas de Mariani. Y un equipo como Hispano, que viene a jugar de visitante, a robarse uno, su primer objetivo debe ser, plantado en la cancha, como debe ser en una final. Bueno, segundo cuarto en marcha, pelota para Fernando Titarelli, para empatarlo, o quién sabe, incluso para pasar al frente el conjunto cordobés. ¿Quién sabe? Corto el triple, rebote para Fernández. Oprandi, ¿todo bien, Flor? Sí, excelente. Un poquito de frío en la cancha. ¿Tenés frío? Sí, acá en Córdoba está fresquito. Estoy transpirando. Ataque Hispano. Paredes. La pantalla la da Torres. Carlos, uno con uno. Buena defensa de Titarelli. Siempre Paredes. Apertura, a pie firme. ¡Bomba de Bruno Prandi! El mismísimo que en el segundo partido, Gabriel metió un triple fundamental en el último cuarto. Sí, en un momento tremendo el juego. Lauría, Rivata, Ligorria, Titarelli. Pantalla en 45, otro mismatch. Iván, pelota abajo, poste medio. Lauría contra Paredes. Buen pase de Nico. Impecable. Lectura, astucia y a otra cosa. Doble de Barrio Parque. Oprandi. Bruno. Tres arriba Hispano. Justo Fernández. Otra vez para Bruno. Dos pasos. Apertura. Terry Martin. Corto. Oprandi, Pablo. Fernández. Gastón Torres. Siempre Torres. Paso para atrás. Largo lanzamiento, rebote para Rivata. Sale conjunto cordobés, Titarelli. Tres arriba Hispano. Titarelli. Mariani. Nico.
Lauría, poste medio, defensa en bloque, perfecto ángulo cambiado. Rivata, lindo, 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 muy lindo. Todo lo de Barrio Parque, impecable. Por el posteo, el cambio del ángulo y el contrapié, señores, el conjunto cordobés se pone a uno. Eso demuestra que se puede ser tranquilamente base jugando posteado cerca del canasto, como lo hizo Lauría. Y como lo decías en la previa, también tranquilamente lo hace Bruno Prandi, ¿no? Saca mucho beneficio, sí. Ya hace muchos años posteado. Sí, sí. Jugadores con habilidad para pasar la pelota, para cruzarla, para dar este pase de short corner. Después lo explicamos un poquito, si quieren. Bueno, Oprán de la esquina. Falta porque llegó un segundo tarde Andrés Mariani. Recaliente a Mariani. Sí. Con él mismo. Sí. Con él mismo. Porque pone mal los pies, entonces se enoja con él mismo porque le sacan un foul. Tonto, diríamos. La primera para Mariani. Mal pase. Llega primero, más rápido que todos, Titarelli. ¿Pero cómo corrió tan rápido Titarelli? ¡Me despeinó, señores! ¡Oh! El de Barrio Parque y el conjunto cordobés se pone al frente. Todos los iniciales de Barrio Parque ya convirtieron con el doble de Titarelli. Paredes, Fernández, 20-19. ¡Qué juego tenemos, Pablo! Quedó aparejado con Ligorria, pacificado más allá para Bruno. Oprandi, Gastón Torres, lo aguanta como puede. Rivata, Pablo Fernández, finta a un pie, justo a tiempo queda corto, buen rebote para Torres, tremenda gorra de Lauría. Sale Barrio Parque, Titarelli. Fernando, agresivo, rompe y descarga Mariani. Dos pasos, Lauría y por fuera, Terry Martín. Oprandi por acá, correctores por allá, Fernández. Gesto técnico, Bruno, falta. Reconoce Nicolás Lauría la falta, pero se queja. En realidad fueron los dos al choque. Es la segunda falta de Nicolás Lauría. Pocas veces hemos visto riesgo en estos tres partidos que pasaron. Me refiero al contragolpe, a querer soltarse en ataque y conseguir puntos fáciles. Está muy controlado. Esta vez se animó Oprandi. Buen resultado. Oprandi, Paredes. Como tres a la esquina, Pablo Fernández. Alaro. Ajá. Listo. Quedamos así. Vení, pasá. Y ponete cómodo, Pablo. ¡Bomba de Spam Americano! Con 13 puntos a esta altura ya para Pablo Fernández. Si en algún momento el equipo de Barrio Parque estaba atado, es lo que no le pasó en ningún momento del partido a Fernández. Titarelli. Dos arriba hispano. Fernando. Lauría. Uno contra uno. Protege la pelota. Buen pase. No. Lo que está jugando Lauría como tremendo. Generador, ¿no? Sí, sí. Como generador. Golazo, señores. Estamos empatados en 22. Es difícil defender un jugador que se postea, que penetra, que hay que respetarle el tiro. Muy difícil. Gran jugador Lauría. Torres. Oprandi. 22 iguales. 6-10 para el cierre del primer tiempo. Mal pase de Bruno. Y agarrate. Te van a correr. Bueno. Pero no sabes cómo. Ajá. ¡Lauría! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¿Dos pasos hizo Lauría? ¡Uy! Me gustaría verla de nuevo. Si fueron dos pasos, tuvo una delicadeza tan, pero tan bonita que habrá que felicitarlo. A verla. Uno, dos, ¿caminó? Tres. Sí, señor. Pero me parecía. ¡Wow! Insólito, ¿eh? Bueno. Fue demasiado claro, Gaby. Bueno, no estamos en la NBA acá, ¿eh? Bueno, se la comen los árbitros, puede suceder, pero fueron tres pasos de Lauría muy claros. Quiso amagar, soltar la pelota y cuando vio el hueco, tiró los pasos. Pero son dos puntos, Carlos, ¿o no? Marche preso. No quiere Bernardo el micrófono, respetable. Tal vez, estas cosas yo las veo tal vez como respeto hacia la gente, ¿no? Tal vez se le suelta un poco la boca a los entrenadores. Los veo más como por ese lado que tratando de evitar que se sepa algo de la táctica que quiere decirle a sus jugadores. Me parece que pasa por ahí cuando un entrenador niega el micrófono a la televisión. Está en la cancha ahora en Barrio Parque Julián Chiera, a la cancha por primera vez. Recién veíamos Gabriel y Flor en imagen, la gente que trajo de diferentes puntos de la República Argentina, desde Río Gallegos para Córdoba, hispanoamericano, así que en representación de Martín López, a toda la dirigencia de hispanoamericano por el esfuerzo de jugar el TNA con lo que cuesta para un equipo, y lo sabés, Gabriel, porque jugaste
muchos años en Comodoro y sos de Comodoro, con lo que cuesta meter a un equipo en la Liga Nacional, más aún en el TNA, la verdad, muchachos, no por el resultado, por este resultado, sino simplemente por la participación. Felicitaciones, impecable. En este tipo de momentos también, cuando decís todo lo que decís y tenés razón, hay que decir también la calidez que hay por aquellos lugares de nuestro país. Gente muy cordial, siempre predispuesta. Más allá de todo el esfuerzo, lo más loable de esa gente es que siempre la sonrisa está abierta, ¿no? Eso es súper importante. Y agradecidos. El segundo fue adentro, punto para el conjunto de Río Gallegos, que se pone arriba, no, empata en 24. 5-35 para cierre del segundo. Titarelli, Mariani contra Terry Martin. La pelota otra vez picada, ¿para quién? Sino para Nicolás. Lauría, falta. Y qué hará hispanoamericano con el poste medio de Nico Lauría, negro, ¿no? Sí. El juez ve la falta previa, pero Lauría tira un manotazo para atrás. Ahí. Sí. Que podía haber sido tranquilamente full en ataque. Rodeo, claro. Bueno, ataca Barrio Parque. Titarelli. Fernando. Por allá, Cachanchut, Andrés. No, largo el triple de Mariani. Rebote para Terry Martín. Oprandi. Bruno. Tablas en 24. Rompe la línea. Todo muy sencillo. Anota Oprandi. Doble de Barrio Parque de Hispanoamericano. Raro. Raro lo que acaba de pasar. Distraídos en defensa. No ha sucedido en ningún momento del juego. Entró demasiado solo Prandi. Titarelli. Siempre Fernando. Lauría. Titarelli. Cachanchut corto. Todos por el rebote. Lo gana Marigorria. En segundo término Prandi. Y sale conjunto de Río Gallegos. Paredes. Oprandi. Dos arriba el conjunto de Murphy. Bruno. Siempre Prandi, misma situación, pone el cuerpo y sus kilos. Al aro, largo. Ligorria. Titarelli. Por acá, Mariani. Por acá, Lauría. Nico. Titarelli. No deje de mirarme el aro, Fernando. La pelota más allá para Chiera. Hermoso. Nota. Amamos profundamente ese tiro de 5 metros. Señores, obvio de Barrio Parque. Y estamos empatados en 26. Aparte por el gesto técnico, finta previa, piquecito para el costado. Te levantás y chau. Carlos Paredes, a pie firme, largo, Titarelli, y a correr, 3 contra 3, streetball, pausa de Fernando, con lectura, Titarelli, 3.50, Fernando, Mariani, tomá y encargate, lee y resolvé, Lauría, no hay falta de Prandi, Nicolás, incómodo, what, incómodo, what, ¿cómo está? 6 puntos suma a Nico Lauría, 6 puntos y se ha convertido en un jugador vital para este gran momento de Barrio Parque. En este caso en la planilla con 4 rebotes y 3 asistencias. Corto tiro para Pablo Fernández, es el mejor momento para Barrio Parque en el partido, justo en el epílogo del primer tiempo. Mariani, Titarelli, 2 arriba el conjunto de Córdoba. Fernando, pick con caída, ángulo cambiado y entonces largo el triple, rebote y a correr, Paredes. Acelere Carlos para adelante. Paredes. Torres contra Lauría. Sin ayudas, 1-1. Con el cuerpo impecable. Poste medio para abajo. Señores, doble de hispanoamericano. Claro, el tema es saber hasta cuándo Lauría va a aguantar físicamente todo lo que está haciendo. Porque no solamente está generando juego, sino que en los posteos ofensivos está recibiendo un choque, 2 choques. A la siguiente ofensiva lo mismo. Después tiene que venir a defender en la pintura a los grandes. Está teniendo un desgaste y está provocando toda la ofensiva de su equipo. Veremos hasta dónde le da. Claro, y aparte Gabriel, como pasó en los primeros puntos de la serie y en casi todos los playoffs, hay 3 jugadores de Barrio Parque que casi ni salen. Lauría, Titarelli y Mariani. 39 minutos de promedio en postemporada. Sí, muchísimo. Bueno, un poco producto de muchas cosas que hemos dicho este año. Sí, en toda la temporada. Y ojalá se cambien y seguramente en el cierre de esta temporada las volveremos a charlar. Bueno, Titarelli, no hay falta de Mariani. La pelota se va por el fondo. Cuenta con 9. En su reloj de 24, el conjunto cordobés para reponer del fondo. Volvió Mariani para darle descanso a Pablo Fernández, el goleador con 13. Llena. Titarelli. Sube Lauría y da la pantalla. Y cae para quedar posteado contra Torres. Lauría. Gancho.
Mal tiro, rebote para Paredes y sale Hispanoamericano. Miliani. Torres, misma situación, al posteo. Hay ayuda, reposteo. Gastón a 4 metros. Anota. Buen rato para Torres, señores. Doble de Hispanoamericano. Arriba por 2 el conjunto de Murphy. Hay tiempo muerto. Vuelvo a insistir en eso que hablábamos de Lauría. Otra vez tuvo que fajarse con Torres. Hispano me parece que lo hace por diseño ya. Tratar de darle la pelota al que tiene Lauría, más allá que defiende muy bien, para desgastarlo todo el tiempo, porque Murphy se está dando cuenta que genera mucho en ataque este maravilloso jugador. Paso lejos, así no hay este. Verno lado. Verno lado. Primera salida. Ahí está, a propósito de lo que decía Gabriel, porque no solamente se faja un jugador ante un poste medio, un poste bajo cuando defiende, sino puntualmente para generar esa ventaja, llegar al aro, buscar un buen tiro, también lo hace ofensivamente. Es todo un detalle, ¿no? Cómo llegará con lo importante que es para su equipo Nicolás Lauría al último cuarto. Aparte, realmente él está jugando una final, no digo que los demás no lo hagan, ¿no? Obviamente, pero está jugando una final y está dando todo, inclusive ha sacado contragolpes, llevando la pelota, ha tirado el lanzamiento de tres puntos, todos los posteos que vimos. Defiende a todos los jugadores, está haciendo absolutamente todo. Y recién vamos promediando el segundo cuarto. Y ayer por febrero tuvo una lesión en la mano, una fractura en uno de sus dedos y se perdió unos cuantos partidos. Volvió con todo Nico Lauría, que está promediando 17 puntos por juego y casi 8 rebotes. Aparte, originalmente Nico no es un jugador en la posición que está ocupando, lo hace más que nada por necesidad de su equipo, pero él es un 3 que se ha desenvuelto así, siendo reclutado en Peñarol. Titarelli, Chiara, rompe la línea, llega incómodo al aro por el buen salto defensivo de Torres, no puede anotar Ligorre y sale Hispanoamericano. Terry Martín, 30-28, ya en cierre de este segundo cuarto, con 1:50 para ser exacto. Soprandi, Mariani, Miniani, Paredes. 8 para el tiro. Carlos, buena defensa de Chiara. Le roza la pelota por el costado a Hispano. Le quedan 7 para el canasto. Vuelve Lautaro Rivata a la cancha. Descansa Andrés Mariano en parque. Time out, ¿no? Lo pide Murphy porque de hecho le quedaba uno, Flor. Sí, exacto. A ver, Berni, si nos deja ahora. Bien, nos dice la gente de la producción que Bernardo no va a querer el micrófono en ningún minuto del partido. Bueno, decisiones respetables. Se respetan, pero no está tan piola, menos claro. En una final. Claro, claro. Pero se respeta. Bueno, Bernardo Murphy ha seguido todo este proceso desde que Hispanoamericano empezó en federal y fue el elegido para ser el director técnico de este proyecto que hoy está a 2 partidos de la Liga Nacional. No falta mucho camino por recorrer todavía, claro. Bueno, y jugando un equipo de la Patagonia Argentina, quiero aprovechar para mandarle saludos al mejor base de la Patagonia. A ver. Es mi amigo Fernando Paincho, gran jugador. Vos no lo conocés mucho, pero no. Es el mejor base de la Patagonia. Te creo. Bueno, de costado repone Bruno Oprandi. A la esquina, incómodo Miniani, pelota para abajo, otra vez Torres, ahora frente a Ligorria. Gastón, claro, quedaban 8, cuenta consumida, pelota para Barrio Parque. Titarelli, 1:30. Rivata, Lauría, mano en mano, Fernando, Titarelli, más allá, pantalla indirecta, Chiara, pase picado, pero ni lo dudes, Rivata. Corto, Torres. Ha sido bueno, Gabriel, el ingreso en los dos costados de Gastón Torres. Sí. Miniani. Le ha sacado un poco de responsabilidad a Martín ahí debajo del canasto. Hablando de Terry, incómodo el gancho, lanza para el costado. Muy poco de Terry Martín, por lo menos de mitad de cancho para adelante. Sí, Titarelli. Sí. Ataca Barrio Parque. Último 55.
Titerelli, pit con caída, ángulo cambiado, igual que antes, ¿eh? Rivata, falta, le ha sacado a esa situación con continuación, pero sin usar la caída, sino el ángulo contrario, mucho provecho Barrio Parque. Mucho, mucho, sobre todo porque tiene a su base como un jugador que sabe cruzar la pelota. No es fácil en el básquet cruzar la pelota por la zona pintada, porque hay muchas manos, hay mucha altura, mucho brazo, y Titarelli ya viene mirando de reojos a medida que va avanzando en el pick central, va mirando de reojos la otra punta y descarga ahí, ha tenido muchos tiros solos el equipo local. Está perfecto lo que hace, en este caso Rivata, yendo a la esquina, porque su defensor, para ayudar en la caída del grande, le deja ese hueco, ¿no? Claro, está montado, el defensor de él está montado en el eje imaginario defensivo que tiene que trazar toda defensa, que lo haga bien, ¿no? 30-28, mal pase de Miniani, roba la pelota a Titarelli y cuando corre Barrio Parque es un peligro. Rivata, Titarelli, últimos 30. Los dos equipos con falta para dar. Dos le quedan hispanoamericano, al igual que cierre de primer cuarto, y una a Barrio Parque. 10 para el tiro. Fernández rompe y descarga. Roba la pelota Prandi y a correr. Miniani a campo abierto. Falta el tiro y casi la mete. Señores, a la línea el conjunto de Bernardo Murphy. La falta de Julián Chira, la primera. Hablabas, Carlos, de que Barrio Parque es un peligro cuando ataca en contragolpe. Y es verdad, porque tiene buenos jugadores que lo hacen, pero llega un punto de la cancha a tres cuartos que se frenan. Es como que no quieren arriesgar demasiado. Hasta ahora el poco riesgo que hubo dentro del juego, me refiero a los contragolpes, vinieron de la mano de Oprandi y de Magnani. No mucho más. Pero es verdad lo que vos decís. Parque debería explotar un poquito más, sin querer meterme demasiado en la táctica del equipo, pero arriesgar un poquito más porque tiene jugadores para hacerlo. El segundo para Sebastián por fuera. Última pelota del cuarto. A ver si comete o no el mismo error del primero hispanoamericano con dos faltas para dar. Boa. 8, 7, 6. No dan la falta. 5, 4. Mariani. Andrés, línea de fondo, pone el cuerpo. Perfecto. Rivata. Ay, señores. Ha terminado un muy buen primer tiempo. Bajo goleo, sí, pero con muchísima intensidad. 31 para hispanoamericano de Río Gallegos. 28 para Barrio Parque. Qué segundo tiempo que se vendrá por delante. Antes, por supuesto, luego de la pausa, el comentario de Gabriel Cocha, los números de Florencia Cordero. Hablando de Florencia Cordero, veremos si tiene chance Flor con Lauría de charlar con el emblema del conjunto cordobés al cierre de este primer tiempo. Sí, Flor. Sí, el análisis, Nico, de esta primera mitad, obviamente en caliente, ¿cómo lo viste? Y la verdad que nos sacaron de nuestro juego, nos defendieron muy fuerte, no supimos aprovechar las ventajas que nos han dado, pero creo que le hemos sacado barata, ¿no? Tres puntos abajo, está bien, estamos en juego, hay que cambiar un poco nuestra dinámica defensiva, ofensiva más que nada. 30 puntos está bien en un cuarto, pero estamos atacando medio mal, no estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Donde nos conectamos y tocamos un poco la bola, metimos bolas claras. ¿Contagia la intensidad de vivir una final? ¿Cómo está la cancha? ¿Se siente dentro? Sí, la verdad que sí, lindo. La primera vez que jugamos con un equipo, con una cancha así, nuestra cancha llena como está ahora, así que muy contento por eso y vamos a necesitar el apoyo de todos. ¿Cómo lo ves para la segunda etapa? No, bien, bien, bien. Tenemos que mejorar en ofensiva más que nada. Nuestra defensa está, no la estamos metiendo, a eso le tenemos que meter la bola. Nico, tenés que hacer un poco de todo, ¿es así lo que te pide el equipo? Sí, no nos queda otra, en realidad todos tenemos que hacer un poco de todo porque no tenemos un 5 claro, un 5 abajo del aro, así que todos necesitamos hacer un esfuerzo extra. Hoy lo estamos sintiendo, pero bueno, nada, somos un equipo que lucha y lo vamos a hacer. Gracias. Gracias a vos. Nicolás Lauría, entonces, uno de los jugadores importantes en este equipo de Barrio Parque. Gracias, Flor. Bueno, señores, pausa, ya venimos a Córdoba con el entretiempo de Hispano 31, Barrio Parque 28. Estamos de regreso. Gabriel Segue pensaba que algún equipo podía tenerla fácil. No, ni mucho menos. Es un playoff, es una final. Independientemente del goleo bajo, me parece que hemos visto buenas acciones de juego, con buena lectura, pero todo muy rústico, todo muy TNA, sí, puntualmente. Sí, sí. Tal vez el tablero no refleje lo que realmente está pasando dentro de la cancha. Solamente le falta anotar a los equipos. Después el resto está muy bien, está muy peleado. Se nota que hay mucho scouting en el medio. Vuelvo a repetir de que el equipo de Hispano ha sabido
cómo resolver la situación del pick and roll de Titarelli en el medio de la cancha, que lo hace casi pegado a la mitad de la cancha, eso le da mucho panorama, no lo va a buscar, lo dobla para la izquierda, lo cambia para la derecha, pero el mayor peso ofensivo pasa por Lauría, que esta noche está haciendo absolutamente de todo. El partido está abierto, está parejo, es una final muy tenida, como dice Carlos, y como había pasado en los primeros dos partidos, y habíamos dicho, hubo chispazos que llevaron a encontrar un vencedor dentro de los partidos, como por ejemplo en el primero le pasó a Barrio Parque y en el segundo le pasó a Hispano. Veremos qué es lo que pasa en esto, puede ser tranquilamente que suceda, pero ante la paridad no hay mucho para decir tampoco respecto a lo que pueda llegar a pasar. Hacía bien Gabriel hace un rato, y seguramente recostándonos en estas imágenes lo vamos a profundizar, en la diferencia con respecto al arranque del partido. Hispanoamericano arrancó mucho más lúcido, preferentemente en ataque fijo, pero sacando también mucho provecho en transición defensa-ataque, poniéndole a Fernández a un costado con mucha eficacia. Eficacia que tal vez en una final es un poco complicado mantenerla, no porque no la meta, sino porque hay ajustes. Está claro. Por eso te digo que el scouting es muy elevado, se sabe absolutamente todo lo que va a hacer cada uno. Y empieza ya en este partido que es, a mi modo de ver, los playoffs, es crucial porque el equipo que gane va a quedar match point. Empieza a verse mucho más la ejecución de los jugadores. Empieza a ser cada vez más importante quién ejecuta mejor, porque ya no hay manera de scoutear nada. Entonces empieza a surgir lo mejor de cada jugador. Veremos qué sucede. Es injusto haber nombrado solamente a Lauría y no nombrar a Fernández del otro lado, del lado de Hispano, que realmente lo ha hecho muy bien. Ha tenido un comportamiento corporal propio de una final, no ha temido lanzar ni correr al contragolpe, ni hasta postearse, y ha hecho un muy buen primer tiempo el jugador de Hispano. Lo que sí me da la sensación, y este dato sí que puede ser importante más aún el próximo sábado con el cuarto partido, es la cantidad de jugadores en rotación que usan ambos entrenadores, y me parece que no se mueve de 7, como mucho 8 Loterio. Sin embargo, con Gonzalo Torres dando una buena mano viniendo del banco, algo de Carlos Paredes también en defensa y en primera línea, me parece que tiene un poco más de rotación, más extendida, Bernardo Murphy. Un poquito más. Y han entrado bien estos jugadores que vos nombrás. Puede ser importante no solamente para este partido, sino para lo largo que pueda llegar a ser la serie. Bueno, si te parece, Gabriel, como siempre vamos a repasar mediante placa lo que ha dejado estadísticamente esta primera mitad. Por supuesto, en la voz de Florencia Cordero. Aquí en el Teatro del Parque. ¿El Teatro del Parque? Por supuesto. Mira vos. Hermoso nombre. Hispanoamericano está al frente 31-28 ante el local con 12 de 36 en tiros de campo contra 10 de 27. En triples apenas 2 aciertos en 15 intentos para el conjunto local, 4 de 8 para la visita. 2 de 5 en libres contra 7 de 8. En rebotes se impone la visita 22 a 18 y 4 asistencias por bando. Y si te parece, Flor, seguimos con placas y con estadísticas para la comparativa entre los mejores que ha dado hasta aquí individualmente cada uno de los equipos, por supuesto. Pablo Fernández de un lado y Nico Lauría del otro. Todo tuyo. Sí, tal cual han sido los destacados. Hablábamos recién con Nico Lauría, 6 puntos para él. 3 de 10 en tiros de campo, 0 de 3 en triples. No fue a la línea, pero bajó 4 rebotes y dio 3 asistencias. Y Pablo Fernández con 10 puntos, 3 de 7 en tiros de campo, 2 de 2 en triples, 2 de 2 en libres, 2 rebotes y 1 asistencia. Bien, señores, exactamente 3 minutos para el comienzo del tercer cuarto, del segundo tiempo. Decíamos en la previa, no solamente vía Twitter, en red social, pueden participar por los sorteos de hoy, que como siempre tenemos, venga, la pelota Molten, gentileza de la Asociación de Clubes, donde sí, tiene que estar. Sí, pero la pediste vos. Pero me decís que no la paso nunca, recién me lo echaste en cara hace un segundo, ahí está, toda tuya. La gente se comunica al hashtag TNA en DXTV para participar no solamente por la pelota oficial, sino también, por supuesto, por la camiseta, tanto de Hispano como de Barrio Parque. Bien, señores, 31 para Hispanoamericano de Río Gallegos, 28 para Barrio Parque. Así, Gabriel, como siempre se suele escuchar en el comienzo de una serie, a 3, a 5 o a 7, que el que pega primero pega doble, después evidentemente que quedará mucho camino por delante y no hay ninguna verdad absoluta. ¿Por qué en una serie a 5, empatada 1-1, el tercero es vital? Porque es el partido que te deja match point y es donde el que tiene que ajustar absolutamente todo es el que pierde. Me parece que dentro del traspaso continuo de psicología que hay dentro de un playoff,
Estar match point es un punto alto importante en la cabeza de los jugadores. Y el que tiene que salir a remontar esa situación tiene que estar preparado para eso. Y a su vez, el que tiene que definir el partido, tiene que definir la serie y ganar el próximo juego, también tiene que saber hacerlo. Por eso es tan importante. Señores, tercer cuarto en marcha. Terry Martínez se lleva todo por delante y en ese contexto comete la falta ofensiva. La falta de Terry Martin es la segunda para el extranjero, que hasta ahora apenas aportó dos libres. La pregunta es, agradeciendo mediante a toda la dirigencia y a prensa aquí de Barrio Parque, ¿cómo hacemos para comer todas estas delicadeces relatando, no? Una belleza. Qué rico todo. Boa. Después, ponele. Titerelli. 3-1-2-8. Fernando. Sale de Rulo. Mariani. Si eso no es ser tirador, pero pues qué lo será. Bomba de Barrio Parque y roban la pelota. Arribata. Lauría. Largo. Rebote de Mariani. Muy astuto, Andrés. Muy activo. Ataca el equipo cordobés. Empatados en 31. Qué lindo tiro de Mariani, por favor. Con 10 puntos es el goleador de Parque. Lauría. Ligorria a pie firme. El próximo. Hay que pensar en el próximo. Tranquilo, Tomás, tranquilo. Oprandi. Martín. La pelota para Fernández en la pantalla indirecta. Infracción de Fernando Gutmann. Sí, la falta del pivote hispano acumula 2 en el partido del ex Gimnasia de La Plata. Apenita se corrió Fernando en el momento que estaba pasando Rivata, creo que era. Y exageró un poquito, fue faul en ataque. Ataca Barrio Parque. Ligorria. Titerelli. ¿Por dónde sale Mariani? Es la gran pregunta contra Oprandi. Por allá. ¡Uy, qué buena gorra de Oprandi! Mariani. Buen pase. Ligorria. Titerelli. Mariani. Defiende Oprandi. Siempre Andrés. Apertura y Rivata. No vale porque antes hubo infracción ofensiva de Ligorria, creo, Flore. De Ligorria. Sí, sí, sí. Fue de Ligorria. Sí, exacto. Ahora lo termina de confirmar el juez. 2 faltas para el hijo de Medardo Ligorria, el coach. Sí, quiso recuperar Martín en la acción dentro de las rotaciones y Ligorria lo sostuvo ahí, creo que un poco de la cintura. Mira vos, Florencia tiene un café. Sí. Listo. Mignani, a tiempo de defensa llega Titarelli, la manda, provecho, la manda por el fondo. Así reposición para Hispanoamericano con 21 en su cuenta de 24. Pero vos tenías calor, Carlos. Tengo frío. Tenés razón. Fernández, Terry Martín, Canita, Sebastián Mignani por allá de la pantalla. Otra vez Fernández. Pablo, mete giro, incómodo. No me pareció falta, No me pareció falta de Lauría. A ver lo que dice el juez. Sí, exacto. Para él fue Nico Lauría, que acumula su tercera falta personal y se complica. A ver. No me pareció falta. Nada. Creo que Fernández provoca un poco más el contacto. No es ni siquiera falta ofensiva, Gabriel. No. En defensa tampoco. No, es que es lo mejor que ha hecho Barrio Parque en la serie. Contener los posteos y cuando gira el jugador para anotar, están todos con los brazos levantados. Lo hace un poco por necesidad también, ¿no? Tiene un equipo corto, bajo y tiene que juntarse en la defensa, armar un bloque para que no lo lastimen cerca del canasto. El segundo para Fernández por dentro. Seguramente toda la gente de Provincial de Rosario y también de Sportivo Rivadavia de San Genaro, donde Pablo pasó muy gratos momentos mirando el partido. Así que para todo Sportivo Rivadavia, un club ejemplar, modelo y buena gente. Abrazo grande a la distancia. Yo también le he pasado muy bien por allí. Mariani, corto, rebote para Lauría. Falta de Terry Martín. Tercera del extranjero de hispano sobre Nico Lauría. Decías de Martín en el primer tiempo, lo poco que había dado ofensivamente, la verdad es que no dio absolutamente nada todavía, lo que nosotros conocemos de la parte como jugador ofensivo, pero estuvo muy involucrado en la parte defensiva, atento a las rotaciones, defendiendo los posteos. En esta cometió una falta, pero es un jugador importante dentro de la rotación defensiva del equipo de Río Gallegos. Mirá el segundo para Nico. Todo red, también por supuesto mirándole a Lauría. Muchos fanáticos tiene por allí en Concordia. Claro. De hecho, me llegó un rumor que por ahí Estudiantes lo pide para la próxima liga. Bueno, Oprandi. ¡Qué golazo que metió Bruno!
Nadie lo pensó. Rompió la línea. Anota. Oh, un disparo americano que se pone al frente. Mariani. Pacificado. Rotación perfecta de Fernández y a correr. Miniani. Sebastián por allá solo. Fernández en la esquina. Haciéndose el sota. Terry Martínez. Martín, para un lado, para el otro. Gancho con mano zurda. Welcome to the game, man. Oh, le disparo americano. Es el primer doble de Martín, 4 puntos para el extranjero. Welcome. Fue suficiente que le diéramos un poquito. Sí, Martín. Para que se despierte. Sí, sí. Ligorria, mira Martín. Roba la pelota, todo el mundo al piso. La salvo Prandi y a correr. Bruno. El equilibrista de Sebastián. Miniani. Fresa arriba, Hispano. Miniani, uno con uno, buena defensa con los pies, lateralizando de Titarelli. Oprandi, con diferencia en kilos contra Mariani. Bruno con 8, pase picado, Koopman, todo. Absolutamente todo, en lectura y en pase, impecable Bruno Oprandi. ¿Puede ser esta la mayor diferencia, Florcita? Fue de 8, ¿eh? ¿O fue de 8? 8 en el comienzo. Claro. Caminó Ligorria, Flor, ¿no? Exacto, una pérdida, se molesta Ligorria por la acción. Enojadísimo Ligorria. Si no recuerdo mal, Gabriel, la diferencia fue 14-6 en el comienzo con aquellos dos tintes de Pablo Fernández. Sí. Exacto. Y a la cancha ahora Stefano Simondi, camiseta número 5 en Parque. Simondi, que de hecho fue el reemplazo de Brian Craig, ¿no? Cuando Brian Craig, el norteamericano, dejó a Barrio Parque en la serie contra Unión de Santa Fe de playoff, argumentando que tenía que ir a casarse a Uruguay y nunca volvió. Un sí, papelón. No es un tema menor para lo que fue el armado del equipo hasta el final, ¿no? Que claro, un extranjero en el medio del playoff sea suspendido por abandono de equipo ha sido una gran pérdida desde lo deportivo, ¿no? Increíble. Bueno, Lauría en 45, Chiara para 3, sí señor, todo borrado. Bomba de Chiara, señores, Barrio Parque se pone a 2 puntos. Generando juego Lauría siempre. Desde el poste bajo, desde el poste medio, mejor dicho, en esta ofensiva, todo pasa por Lauría. Último 6-0-5. Fernández jugando como uno, el pick central, ahora contra Lauría. Lindo duelo. Pablo Miniani. Corto, brinca, toma el rebote por allá. Rivata y corre Fernando. Titarelli, Rivata a la carrera contra pie. Impecable defensa, carancheando de Miniani. Sebastián rosca con falta, sí señor. Clara falta, pero muy clara, de Chiara contra Terry Martin. Sí, la falta del número 9 de Julián Chiara. La segunda, ahí está. Esto tercera se puede transformar. Perdón, Florcita. Quería decir que esto se puede transformar en una gran final, mucho mejor de lo que está, de lo que es hasta ahora, que realmente es fantástica, muy pareja todo el tiempo. Si los equipos se animaran un poquito más a correr, ¿no? Porque todos tienen buenos jugadores para poder hacerlo, pero tal vez sea tanta la tensión en los dos equipos que no aprovechan esa faceta del juego como deberían. Oprandi. 3-8-3-6. Miña, lindo Eurostep, queda corta la rosca. Rebote para... Ah, se fue de la cancha Woodman. Se fue de la cancha Woodman. Sí, los dos equipos ya están en penalización. Titarelli, Rivata, Lauría, Titarelli. En 45 por izquierda, mismatch aparejado como siempre en esa pantalla con Terry Martin. Lauría con diferencia física. Nico, 8, 7. Falta de Miniani en la contención. Primera de Miniani. Bueno, eso Gabriel no deja de ser producto y también el hecho de que ya esté hace rato penalizado hispanoamericano. De una situación en la cual Bernardo Murphy por ahora, desde el comienzo del partido, de la primera pelota, no lo ha modificado. Cambia siempre, no le importa que Lauría quede con un chico, sí, cambia. Sí. Por eso te decía que Terry Martin, más allá de lo poco que ha hecho en ofensiva, se ha involucrado en cambios, se ha quedado cambiado con Titarelli, por ejemplo, con Mariani, y ha sabido contener muy bien las penetraciones de jugadores que en teoría son bastante más rápidos que él. Lauría anota 1 de 2. La diferencia baja 1 con 5-15 por jugar para el cierre del tercer cuarto. Estamos compartiendo para toda la Argentina y para todo el mundo por streaming, por Deporte B, la final del TNA. Oh. ¿De Chiara? Sí. Sí, otra vez. Y es la tercera
para el jugador de Parque. También en bonus, Barrio Parque, Flora. Sí, sí, los dos ya en penalización. ¿Viene el sábado también? Sí, por supuesto, acá nos quedamos. ¿Se vuelve o se queda? No, me quedo. Como le queda el toque, Mar del Plata. No, la verdad que no. El primero, sí, diga, Cocha. No, que Florcita metió cafecito solamente por ser linda. A nosotros no nos trajeron nada. No. El segundo para Fernández, adentro. Punto para Hispanoamericano, que sube la diferencia a 3 en el promedio exacto del tercero. Titarelli. Sale Rivata, recibe la pelota frente a Fernández con pick central. Rivata. 12 para el tiro. Lauría, Fernando. Titarelli. Pantalla. Queda con Terry Martin, pase picado, rebota en la defensa de Goodman. Señores, a Barrio Parque le quedan... Ah, pegó en el pie. Claro, pegó en el pie. 14 sí. Para el tiro. Goodman, que alguna vez fue elegido MVP de TNA hace algunos años. Gimnasia. Claro, Gimnasia de La Plata. Lauría. Corto, señores. Pelota para Hispanoamericano. Esa temporada justamente, Carlos, fue hace 10 años cuando ascendió Sionista de Paraná. Mirá. El equipo que hoy ya comunicó que no va a participar de la categoría. Bueno, quiero mandarle un gran saludo, no solamente para Bejos Metiliza, sino para toda la gente que a lo largo de 20 años a nivel profesional han competido en diferentes niveles, ascendiendo como corresponde deportivamente hasta la liga. Gente muy seria, muy honesta, muy capaz. Lamentablemente la liga se queda sin un club ejemplar. Terry Marte. Gran pase de Fernández en globo, leyó la defensa, lo tenía contenido Martín, se la tiró el globito. Titarelli, 5 la diferencia. Lauría frente a Martín, lo desafía, muy incómodo, largo el tiro, rebote para Prandi y a correr con Hispano. Bruno, por allá Terry Martín. O Prandi, Fernández, Miñani, Tomá y Acelo. ¡Terry Martín! ¡La vuelta! Eso es correr con agresividad y con determinación la cancha en transición. Señores, el disparo americano que se pone arriba por 7. Terry Martin llega a 8 puntos ahora, teniendo en cuenta que es el goleador de Hispano, promedia 17,9 y además 8,5 rebotes. Por eso te decía, Carlos, que más allá de que Hispano atacó 5 contra 4 porque Lauría se quedó... Pensé que se había golpeado fuerte, se quedó un segundito en el piso. El equipo de Río Gallegos atacó 5 contra 4 y explotaron lo que yo te venía diciendo, que hace falta que exploten los dos equipos. Tienen jugadores para correr, tienen jugadores para atacar rápido, y hoy, después de tener una primera mitad con 31 puntos para uno y 28 para otro, los goles fáciles valen oro. Habría que explotar un poquito más los dos equipos esa faceta. Además, Hispano, con la determinación, después de haber quedado mal herido con el partido que perdió el primero en su cancha, porque venía de una racha envidiable, había perdido un partido solo en su cancha. Exacto. Y ahora quiere emparejar la cuestión de visitante, pero la verdad que haber perdido en el arranque de la serie final fue todo un golpe para Hispano, que había hecho una verdadera fortaleza en Río Gallegos. Bueno, hay cambio, lo sientan, Terry Martin me parece muy cansado, ¿no? Sí, descanso para el extranjero, que ya fue reemplazado por Carlos Paredes. Formación 4-1 ahora, Hispanoamericano. Gabriel. Sí. Solamente Goodman de grande. Sí. Quiera. Rivata. Ataca Barrio Parque. Entrepierna, uno con uno, desafiante. Rivata, buena ayuda de Prandi y a correr 2 contra 2. Sebastián, crossover, protege. ¡Qué buena tapa de Rivata! La perdió en un lado, volvió rapidísimo. Mete la gorra del fondo, sale Hispanoamericano. Pero bien Miñani, bien. Tratando de romper, tratando de quebrar el juego. Del fondo sale Paredes. Carlos, Goodman, Miñani. Todavía largos 15 para cuenta de 24. Canita, siempre Sebastián, pase picado. Goodman, falta. Caminó. Listo, caminó. Y otra no sé, pérdida para Hispano, son 13. No se quejó Goodman, no. Hay cambio. Gonzalo, la cancha Gonzalo Torres. Otra vez a la cancha por Goodman. Y acá es donde empieza a jugar un poco lo que decías vos, Carlos, en el entretiempo. El tema de las rotaciones. Buenos jugadores para rotar tiene Hispano en su banco. Titerelli.
3 minutos 15 para el cierre del tercer cuarto. Partidazo por el punto 3 de la final del TNA. Mal pase a la pintura. Otra pelota perdida para el conjunto cordobés. Oprandi. 44-37. Hispanoamericano a por la máxima del partido. Fue de 8, puede ser de 9 e incluso de 10. ¿Quién sabe? Paredes, 8, 7, aclarado, 5 para el tiro, incómodo, largo. ¿Rebote para quién? Para Barrio Parque, que va saliendo para allá con Osela. Empuje Osela. Titarelli. Titarelli, Titarelli. Mira, te lo digo así de simple. Justo lo que le recetó el doctor a Fernando y a Barrio Parque. Muy oportuno Titarelli. Bomba del conjunto cordobés. 44-40. Bruno de Guapo. No hay falta. Pelota para Fernández. Línea de... lo que metió Pablo Fernández. Pero viste cuando te sale todo. Pero todo derecho. Titarelli. Vale eso. Fernando, buena apertura. Osela. Corto. Rebote para España con Torres. Oprandi, Mignani, qué partido para Pablo Fernández, por favor. Excelente. Minuto 50. Excelente. Mignani. 46-40. Siempre Canita. No le dan la pantalla. Pantalla indirecta con Cipre para Fernández. Abuso de pique. Gonzalo Torres. Mignani. Pum. Corto. Rivata. Titarelli. Mamita, qué tensión, por favor. Fernando. 6 arriba Hispano, pick central, continuación, caminó Ligorria. Corto, no corrige Rivata, y a correr para allá. Paredes, apertura y corre. Sebastián, Eurostep, lindo, 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 lindo. Muy listo. Por agresivo, por valiente y por provocador. Señores, un hispanoamericano. 12 puntos para Mignani. Titarelli, Rivata. A la esquina, pelota para Osela. Rompe la línea, toma y hacelo. Rup, service. Para Ligorria, anota. Barrio Parque se pone a 6. Osela entró recién ahora en el segundo tiempo, ¿no? Había tenido apenas unos minutos en la primera parte. Último 45. Oprandi. No usa la pantalla, retoma el eje de cancha. Ahora sí. Pick con cambio. Puerta de atrás, no funciona. La pelota con un poco de fortuna. Le rebota en la espalda a la defensa de Barrio Parque. 6 segundos para el tiro y a la cancha, Flor. Vuelve Nico Lauría. Descanso para Ligorria. Otra vez en cancha el marplatense. Lauría con 9 puntos. No tanto para defender, sino que no quiere darse el lujo de cerrar el cuarto ofensivamente con Lauría en el banco. Sí, sí, está claro. La verdad que Alejandro Loterio está haciendo lo que puede con la rotación de su jugador más importante, porque no solamente tiene que cuidarlo con el físico y todo lo que provoca dentro de la cancha, sino que está con algún problema de faltas. Hay que cuidarlo, pero tampoco puede estar mucho en el banco. 6 fichas mayores es una locura. Urgente el cambio. Urgente. Es imposible jugar así. Bueno, del fondo repone Hispano. Fernández, 5, 4, 3 segundos para el tiro. ¡Pablo! Largo. Rebote para Barrio Parque. Y va saliendo con Titarelli. Último 28, matemáticamente, 2 pelotas. Sin falta para dar ni uno ni otro. Titarelli. Cae Lauría. E infracción de Morales. Sí, la falta es de Gastón Morales, que acaba de ingresar. El jugador de Hispano, que había tenido algunos problemitas para jugar. Se había perdido varios meses de competencia por una lesión en la mano. Uno de los que está desde la Liga B en hispanoamericano. Acaba de ingresar. Primera falta para él. Símbolos, si los hay, Morales, dentro de hispanoamericano. Obviamente aceleró su recuperación para poder estar dentro de la cancha en las finales y estar ahí cerca de poder ascender a la liga. El juvenil que lo reemplazó, Flor, ¿sigue estando en el plantel? Sí, claro, por ahora sí. Bien. El segundo para Lauría, adentro. Punto para Barrio Parque. Hay cambio. Lauría para defenderse, sienta. Parece handball. Y en la cancha... Obviamente, Ligorria, claro, lo reemplaza Nico. Digo, el productor ya que sabe tanto de handball que asuma esto como un acierto. Buah, 15, 14, 13, 12 para el cierre. 4 en la diferencia, doble en la defensa. Ay. Mignani. Incómodo para Paredes. Sebastián improvisa. 5 segundos. ¡Uy, qué lindo! ¡No!
Corto el tiro, rebote para Barrio Parque, no hay tiempo para el tiro. Señoras y señores, ha terminado el tercer cuarto. 48 para Hispanoamericano, 44 para Barrio Parque. Tercer punto de una serie que está 1-1. Divino. Por delante, lo que queda es divino. Pausa. Ya venimos. Bien, volvemos al Estadio Teatro del Parque en la ciudad de Córdoba, donde Hispanoamericano gana 48-44 a falta de 10 minutos para que termine este tercer punto de la serie por el ascenso a la Liga Nacional A. Un partido propio de una final, con mucho nervio, con jugadores atados, que ha tenido un poquito de luz este Hispanoamericano, con buenas acciones, con Fernández como jugador principal y ofensivo, y con el problema para Barrio Parque de manejar el cansancio y los fules de su jugador más importante de esta noche, que ha sido Nico Lauría. Hispano la recuperó rápidamente, comienzo del último cuarto. Miñani rompe la línea, impecable. Este flaco de aprocho empieza a transformarse en criminal en un momento clave de partido, Gabriel. Sí, sí, y me olvidé de nombrarlo a Miñani, que está teniendo un partido bárbaro en todo sentido. Mal pase la caída, ventaja numérica y Carlos Paredes. Gonzalo Torres anota. Mire, en casa, si este flaco que tengo a mi derecha, que es el comentarista del TNA, que jugó algunos anitos, que algo ganó en la Liga y en el básquetbol argentino, dice: empujen, corran, agredan. Pues empujen, corran y agredan, señores. De Hispano que se pone arriba por 8. Y lo decíamos muchas veces, cuando un equipo saca cierta diferencia, la tendencia clara es tratar de mover la pelota a los 24 segundos para que pase el tiempo, el partido se torna aburrido y no te asegura bajo ningún punto de vista de que ganes el partido. El partido se gana metiendo goles, y si uno puede quebrar el partido, un equipo puede quebrar el partido con anotaciones fáciles, que las más fáciles vienen del contragolpe, que vaya para adelante con eso. Lo ha logrado Hispano, está empujando muy bien con Miñani, se prende Oprandi, Paredes ahora, también Fernández, que está teniendo una buena noche al contragolpe, y de alguna manera está rompiendo el partido con las acciones que nosotros estábamos pidiendo. Bien Hispano en eso, bien su bloque defensivo también, que consigue la pelota rápido y salen para adelante. Muchas pérdidas tontas, por decirle de alguna manera, del equipo local. Tal vez estén jugando un poco los nervios en contra, pero de todas maneras el partido sigue abierto y no está roto para nada. 15 puntos de Pablo Fernández y 14 de Sebastián Miñani, los goleadores en la visita. Bueno, me parece que están sacando algunos chicos debajo del canasto. Es verdaderamente peligroso, no solamente por la cantidad, sino por la cercanía al campo de juego. Bueno, una prueba de carácter en este rato de partido para Barrio Parque. Veremos cómo reacciona el conjunto local. Rivata, Titarelli, Fernando, Mariani, hace rato desaparecido, con lo que lo necesita su equipo. Andrés, dos pasos, corto el tiro, para mí es para Hispano. Sí, señor, pelota para Hispanoamericano. Está trabada la ofensiva de Barrio Parque, está trabada, no encuentra en el momento, se la juega todo un poco a la defensa. Gastón Morales, Miñani, Morales, pelota al poste medio, Gonzalo Torres, uno con uno, contra Lauría, corto, Lauría, Titarelli, 5-2-4-4, con 8-50 para el cierre del partido, serie 1-1, el cuarto, el sábado, 7 de la tarde, por Deporte B, en alta definición. Lauría se lleva todo por delante, antes, infracción de Morales. La falta de Morales, la segunda, para el base del equipo visitante. Nico, en su afán de querer producir ofensivamente, seguir produciendo ofensivamente, tenía un pase más al costado. Tita estaba esperando a 45, listo para tirar. Pero qué vamos a decir de Lauría esta noche. Está haciendo absolutamente todo adentro de la cancha. Del fondo repone el conjunto cordobés. Osiela, Titarelli, Mariani.
largo el tiro, la salva Rivata, pelota para Osela, hizo inteligentemente rebotar la pelota en Fernández, pero me parece que ya estaba fuera de la cancha Osela, ¿no? Sí, la intención fue buena, pero no la pudo concretar. Estaba fuera de la cancha, sí. Y lo que está buscando ya hace rato, Barrio Parque, Gabriel, desde su defensa, presionando de mitad de cancha para adelante, es cambiar un poco el ritmo del partido, ¿no? Sí, 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 la estiró un poco, viéndose un poco atado en el marcador y que la ofensiva no sale. El entrenador Loterio ha mandado a sus jugadores a defender toda la cancha. Calculo que de acá hasta que termine el juego veremos una presión constante dentro de toda la cancha del equipo local. Paredes a contrapié, Carlos flota, anota con Cristal. Ese es el riesgo de una presión tan larga. Sí. Deja muchos huecos. Sí. Bueno, máxima, Flor, ¿no? Se extiende a 10 la diferencia de Hispano. 10 arriba Hispano. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Titarelli. Mismatch, uno con uno frente a Pablo. Fernando, Alaro, Rosca, corto, impecable. Muy rápido para el rebote y para meter puntos a Cela. Anota, Barrio Parque se pone 8. Miñani. Sebastián tímido. Corto, rebote para Lauría. No sé si fue un buen tiro. ¿A quién le importa? Miñani, dos pasos. ¡Pum! ¡Puerta la pelota! Gonzalo Torres. Pai Miñani, que la perdió, la recuperó, corrió, alimentó y Pano se pone arriba por 10 puntos. Y algo más para remarcar de este gran base que tiene el equipo de Río Gallegos. Tiene que ver con la conducción, porque está animando a su equipo a correr y está teniendo mucha lectura en ofensiva. Mucha lectura en ofensiva. Las ofensivas de Hispano están siendo muchísimo más claras que las de Parque, que está ahogado con el tiempo y con el marcador. Titarelli, 7 minutos 35. 10 arriba el equipo de Río Gallegos. Mariani. No fue un buen tiro. Largo. Rebote para Barrio Parque con Osela. Lauría, Rivata. Titarelli. Está muy incómodo hace rato largo en su ataque fijo. Sí. El conjunto cordobés lo dijo Gabriel. Muy trabado. A ver si lo resuelve Lauría. Posteado. Largo, rebote para Fernández. Sale Hispano Americano. Pablo. Fernández. Morales. Paredes. Miñani. Y a jugar un poco con el tiempo y con la calma. Gonzalo Torres. Al aro. Impecable. Un posteo resuelto. Técnicamente, de forma impecable, está jugando un partido Gonzalo Torres. Realmente, realmente intachable, señores. Máxima de 12 para Hispano. Hay tiempo muerto. Suma 10 puntos Gonzalo Torres. Ha sido vital viniendo desde el banco también para Hispano en este gran momento. Hay que decir que, y lo dijimos también en algún momento, que la ejecución iba a ser clave en momentos importantes. Y si hay que remarcar un error en el equipo local, es que dejó de hacer las cosas buenas que estaba haciendo. Yo vi los dos primeros partidos y pude ver una circulación de balón muy importante en la ofensiva. Lo ha hecho también en el primer tiempo, más allá de que le dio mucho la pelota a Lauría para que produzca. Y a partir de ahora, cuando se ve ahogado en el tanteador, cuando se ve ahogado en el tablero con los puntos que le ha sacado su rival, falla en querer darle la pelota a alguien y que resuelva. No es el camino, no es lo que hicieron. Deberán corregir eso en ofensiva para volver a tener una chance en este juego, que obviamente con 12 puntos abajo y a 7 minutos no está para nada terminado, pero para nada. Mientras tanto, en Bahía Blanca Florencia, victoria para Weber Bahía, ¿no?, que empata por playoff final de Conferencia Sur frente a San Lorenzo 1-1. 78-62, 16 la diferencia para el conjunto de Cepo Ginobili. La serie sigue en cancha de Ferro, por el sur, insisto, el próximo domingo. Titarelli, Mariani, el aro, Mariani, Fernando. Corto, rebote para Lauría, todo por delante, anota bien de guapo. Con Cristal, señores, doble de Barrio Parque. Con 13 puntos, perdón, Gaby, sí. Lauría con 13 es el goleador ahora de Barrio Parque. El tiro corto de Tita tiene un poco de explicación, ¿no? Mucho tiempo dentro de la cancha, mucha intensidad defendiendo toda la cancha. Cuesta. Ataca Barrio Parque. Rivata, buena apertura. A casa, Nico. Corto Lauría. Buen rebote para Paredes. Insisto, la rotación me parece le ha dado hoy
más resultados que nunca. A Bernardo Murphy, con Valle saltando del banco, jugando a un muy buen nivel. Miñani. 6-0-5. Siempre el cañadense. Rompe la línea, mete pausa. Fernández. ¡Pablo! Corto. Rebote para Lauría. Lo pelea Torres. Falta de Gonzalo. La falta de Torres entonces es la primera para el jugador de Hispano. Con 10 puntos también. Uno de los que hizo que Hispano estire la ventaja, que sigue siendo de 10 a pocos minutos del final. Es muy empujado también por la gente, el conjunto visitante, que son los que están llevando la voz cantante. Ahora se prenden las dos hinchadas, pero el grupo bastante bullicioso de Río Gallegos es escuchar. Hay que recordar, chicos, que va a haber dos ascensos desde el torneo federal hacia el TNA con el Final Four, que se va a jugar la próxima semana, próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo en Ferrocarril Oeste. Por el norte ya está Central Entrerriano esperando por su rival, que saldrá entre las parejas y regatas. Están jugando hoy el quinto punto en las parejas estos equipos. Y por el sur, Belgrano de San Nicolás, que le ganó 3-1 la serie a Rivadavia de Mendoza, esperando por Temperley o por Pérfora de Plaza Winkel. Y como siempre, el Goyo Echeverri molestando con su Belgrano, ¿no? Uh-huh. Un beso grande. Ahí escuché la palabra caranchear. ¿En San Nicolás? Sí, me han invitado un pescado, pero no la recordé hasta que empezaste a decir la voz. Miñani, rosa la pelota con falta. Primero Cela, dice el juez, y van a hacer dos tiros para Hispanoamericano. Son dos tiros, ¿no? Estaba haciendo dos pasos. No sé si Miñani iba a lanzar o pasar la pelota, pero ya estaba con dos pasos rumbo al aro. Sí, sí. Primera falta de Bernardo Ocela. Gran noche la de Miñani. Gran noche en todo sentido, porque destraba su ofensiva, la ofensiva de su equipo, con penetraciones y mucho, y por sobre todas las cosas con lectura. Hay muchas cosas que no se ven, pero él indica a sus compañeros que lleva por el costado a dónde llevar la pelota, y ha sido muy alimentado los jugadores grandes de Hispano. Por la visión de este chico, tal vez no ha llegado desde el lado de él, pero sí por indicación o por sistema a los grandes de Hispano. Yo resumo, más aún en situación límite de playoff y de cierre de partido, a Miñani con una palabra que es, y que se necesita muchas veces, desfachatez. Desfachatez. Sí, claro. Después hablaremos de eso. Bueno, Pitarelli, ¡tiene al aro! ¡Ay! Salió literalmente hablando de adentro. Rebote para Prandi, sale Hispanoamericano. Lo tiene controlado el partido, parece, el conjunto de Bernardo Murphy. O Prandi, ya pasamos el promedio. El último cuarto, 12 la diferencia. Morales, el desfachatado. Miñani, la pelota abajo. Gonzalo, Torres uno con uno. Buena ayuda, la salva a tiempo. Y corto, Miñani. Rebote y falta contra Torres. Le ha dado Gonzalo Torres, le ha dado en la posición de 5 un aire que no le dio ninguno de los otros jugadores. Todos han hecho su trabajo, pero Gonzalo Torres ha dado algo extra porque recibe la pelota, provoca, produce, ha agarrado muchos rebotes. Un buen jugador este chico. Torres, Miñani, pausa y aro, corto, rebote para Nico. Sale Mario Parque, Lauría, Titarelli. Agresividad, Fernando, falta de Paredes. Y del costado repone el conjunto cordobés. Tercera de Paredes, 3 acumula en este último cuarto Hispano. 12 la diferencia. Chira. Rivata. Titarelli. Usa la pantalla. Espera la caída. Lauría. Así se marca un pase en la continuación de la pantalla. Señores, con de Barrio Parque. Morales, 4-0-5. Gonzalo. Torres, mano en mano. Miñani. Siempre Sebastián, uno con uno. Crossover a... No fue falta. No fue falta. Perfecto, señores. Por la intachable defensa de Rivata. Pelota para Barrio Parque. Ya se prepara para volver Pablo Fernández, el Hispanoamericano. En la cancha, otra vez uno de los goleadores con 15, el rosarino. Le ha dado mucho resultado en ataque la dupla Morales-Miñani. Más allá de que Miñani es el que ha tomado las cartas ofensivas y Morales se ha dedicado a trasladar el balón, le ha sacado esa responsabilidad a Miñani y pudo soltarse en ofensiva el jugador de la noche para Hispano. Titarelli, entre piernas, pacificado. La ventaja está abajo.
falta en perjuicio de Nico Laurías, señores, a la línea Barrio Parque. Y la falta otra vez es de Gastón Morales, la tercera. Esto fue... Esto fue más claro en Barrio Parque. Fue una de las ofensivas más claras que ha tenido en este último cuarto. Pick, Titarelli, Lauría, caída, pase al poste bajo o al poste medio, donde Lauría le gusta estar. A partir de ahí generar juego. Se ha olvidado de hacer eso y ha querido con triples emparejar el partido con lanzamientos externos. Lo hemos dicho muchas veces. El lanzamiento de tres puntos es bárbaro, pero es el tiro de más bajo porcentaje del básquet. Entonces, jugártela a eso en este momento tal vez no haya sido el camino. Buena decisión de Titarelli en ofensiva para darle algo seguro a su equipo. Bueno, recordamos a la gente que todavía están a tiempo para participar vía Twitter, todo por supuesto en red social, en el hashtag numeral TNA en DXTV, tanto del sorteo de la pelota Molten oficial otorgada por la Asociación de Clubes como de las camisetas de Panamericano, de Río Gallegos y de Barrio Parque de Córdoba. Así que para la dirigencia de ambos equipos, por ser tan gentiles y pensar en la gente que mide el partido para los sorteos, muchísimas gracias. La pelota sale hoy el ganador y habrá otro sorteo de otro balón el próximo sábado en el cuarto partido. Las camisetas, Gabriel, veremos a los ganadores recién el sábado por la noche. No me gusta porque no me dejan participar acá, pero quisiera alguna pelotita, alguna remería, alguna camiseta. Veremos qué me pueden conseguir o no. Pero como no, acusen recibo, muchachos. Bueno, Lauría, Nicolás, largo el primero. No es momento, nunca. Y ahora menos que nunca para fallar tiros libres. Irá el segundo para Lauría. 10 la diferencia. 3 minutos 46 para el cierre del pleito. Nicolás, todo red. Punto de Barrio Parque. Que presiona, ¿no? Como casi todo el último cuarto. Oprandi. Bruno, le van a doblar la defensa. Oprandi, a tiempo pasa ya para Carlos. Paredes. Oprandi. Falta clara de Chiera. Y se va a tener que ir si es de Chiera la falta, como hemos visto. 5 faltas personales para el jugador de Parque. Llegó al límite, ya se prepara Bernardo Osela para reemplazarlo. Estuvo Gabriel al límite de perder la pelota en ese trap que intentó con Chiri, con Titarelli y Barrio Parque, por una situación en la cual me parece que es una costumbre para Oprandi trasladar la pelota de espalda al ataque. Claro. Y no nota cuando viene la ayuda. Es verdad. Y lo leyó eso Titarelli y se soltó en el momento justo. Bueno, pelota para Fernández con 5 para el tiro. Tomá y encargate. El oficio de Pablo. Fernández corto. Ribata. Corra, Mario Parque, corra. No llega. Titarelli. 3 minutos 15. 9 la diferencia. Titarelli. Lauría. Titarelli. Todavía 14 para el tiro. Pelota para Nicolás. Hay ventaja. Lauría. Doble salto. Impecable. Un poema. La definición de Nicolás, señores. Barrio Parque se pone a 7. Sale Paredes. Carlos. Qué lindo se puso el cuento. Paredes. Morales. Y a meterla en un freezer. Como si faltara frío. Fernández, 2.50. Pablo. Fernández, 8, 7, 6 segundos. Y entonces, pelota para Gonzalo. Cambia. Oprandi. Bruno improvisa. Largo. Rebote para Nicolás. Sale Lauría. Ah, cómo se puso la historia, Gabriel. 2.5. Titarelli. 60-53. Fernando, picado. Largo el tiro. Pelota para Lauría, falta. Antes creo que de Oprandi, ¿no? Sí, la falta de Oprandi, excepto la segunda. Al versátil jugador de Hispano. A la cancha Terry Martin, de regreso en el conjunto visitante. El extranjero también vuelve Viñani. Se van Paredes y Morales. Bueno, Barrio Parque no encontró fluidez ofensiva, no encontró claridad en ningún momento del juego. Pero con la última agresividad que le queda, con la última intención de que respete su localía, está yendo para adelante y es lo que está consiguiendo. Por el lado de Hispano han respondido jugadores como Prandi, como Miñani, como Fernández, como Paredes, todos como Morales, todos trasladando la pelota de la mejor manera. Pero el partido se ha puesto caliente y veremos qué es lo que sale de los bancos
que seguramente será muy importante para lo que queda acá al final del juego. Bien, señores, no viene mal Florencia, el tiempo muerto, para que todos, de alguna manera, no digo que nos relajemos, ni mucho menos, no estamos para relajación. Pero meter un impas en semejante momento para pensar, analizar lo que va a pasar de aquí al cierre, la verdad, no viene mal. 5 la diferencia, 2-22 para el cierre del partido. Le da la sensación que el desgaste le está pasando factura a Parque, pero con Nico Lauría entregando lo último que le queda en este tramo final, ya con 20 puntos, está demostrándole a la gente y a sus propios compañeros que todavía hay partido, que Parque está con vida. 20 puntos para Lauría, con 6 de 12 en dobles, 0 de 6 en triples, con 4 asistencias y 13 rebotes para el marplatense, campeón de la Liga Nacional de Peñarol. Ahora haciendo un poco de todo, lo que el equipo le pida. También ha necesitado de jugadores versátiles como él, Alejandro Loterio, para llegar a esta instancia. Impensado para muchos, pero en definitiva con Parque ahora demostrando que quiere dar batalla. Hasta ahora, los embates que ha tenido Hispano, que ha estado la mayor cantidad de tiempo arriba en el marcador, lo ha sabido llevar muy bien a todos los embates de Barrio Parque. Esta parte está un poco más complicada, pero están jugando el partido que vinieron a buscar. Por favor, qué clima que tenemos. Infernal, Miñani. Top 15. Sebastián, solo Bruno. O Prandi, posteado. Bruno, finta, al aro, impecable. Si eso no es oficio, pues qué lo será, señores. Doble de Hispano Americano. Pura ejecución, Oprandi. Mariani. Largo. Rebote para Rivata. No pegó en el aro la pelota. No hay cuenta larga. Osela. Dos pasos. Mira Osela. Pero mira Bernardo. Señores, doble de Barrio Parque. Falta, ¿no? Falta de Titarelli. Sí, la falta del base es la tercera. Entra en penalización ahora el conjunto local. Ha dado cosas interesantes también Osela viniendo del banco, Gabriel. Sí, sí. Por eso preguntaba por qué no había jugado en el primer tiempo. Tiene buenos movimientos. Me pareció interesante lo que hizo. Buen jugador. Bueno, y entonces, 5 la diferencia, minuto 40, Sebastián. ¡Ay! Le pasó de caña insólitamente a Torres. Y a correr. María. ¡Uy, querida finta! ¡Y! ¡Muy corto! Lauría pelea. Terry Martín la gana y pelota para Hispano. Terry Martín. Oprandi. Miñani. Pase mitad de cancha, Hispano. Fernández. Corre Torres. Fernández. Protege la pelota. Inteligente, Pablo. Buena pausa. Torres. Miñani. 10 segundos para el tiro. Sebastián aclarado en su salsa. Finta, pausa, no hay pase. Corre, 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 vuele. Falta de Miñani. No, ¿por qué antideportiva? Pero no, no es antideportiva. No me parece falta antideportiva, en absoluto. Porque levantó el pie. No, queda enganchado. A ver. No es antideportiva. Si hubiese sido adrede, si tuviera la intención Miñani de dejar el pie, obviamente que es antideportiva, pero no tuvo esa intención. Bueno, el primero para Lauría por dentro. Punto para Barrio Parque. 62-58. Minuto 06. Irá el segundo para Nicolás. Pelota rumbo al aro. Afuera. Lo que vale cada punto en este momento. 21 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, Lauría. Exactamente, gran planilla. Listo, Rivata. Qué pelota esta, Gaby, ¿no? Último minuto. Titarelli. Fernando, buena defensa de Oprandi negando a Mariani. Titarelli a la esquina, pelota para Rivata frente a Fernández. Rivata. Camino. Camino. Señores, pelota para Hispano Americano. Del costado repone Bruno. Oprandi. Oprandi. Terry Martin. Bruno va a meter la pausa. Va a pensar y contar segundos. Oprandi. Fernández. Ninguno con falta para dar. Esta tal vez sea la pelota del partido. Más aún si Barrio Parque no da falta. Fernández. 10. 9. 8. 7. ¿Lo quiebra o no lo quiebra? Pablo. 5. 4. Rompe la línea. Apertura. No. Largo, rebote para Mariani a volar. Corra.
Mariani. Buena defensa de Terry Martin. La manda para el costado, señores. Reposición para el conjunto de Córdoba con 21 segundos para el cierre. Como lo ha hecho toda la noche Terry Martin, aportando cositas pequeñas, de esas que no se ven, de esas que no se anotan. No ha sido su mejor noche ofensiva, pero defensivamente ha cubierto muchos lugares que han dejado sus compañeros libres. En este caso, manoteando de atrás, un contragolpe que podría haber sido clave para el equipo local. 21 segundos, 3 décimas. Están secando allí el campo de juego. En 45 por izquierda del ataque de Barrio Parque. 62-58. El próximo sábado, 7 de la tarde, para toda la República Argentina, en vivo desde esta cancha. El cuarto punto de la serie. Veremos con quién al frente y, de hecho, con quién en situación de match point. Del costado repone Mariani. Andrés. Rivata. Titarelli. Pantalla. Rivata. ¡Oh! ¡Crazy! 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 ¡I love this game! ¡Bomba de Rivata! ¡Hostia! Maravilloso, maravilloso, no solamente por la ejecución que han tenido, han llevado todo del lado derecho de la cancha y los cruces de Titarelli, siempre dejando libre a un jugador de la otra punta, la verdad. Pero lo más lindo de todo esto es que el que mete el triple es Rivata, que es de acá, jugó al mini básquet acá y le da esta posibilidad, esta chance de decirle a toda su gente que su equipo para nada está perdido este partido. Me alegro por él y me alegro por la serie, que esté así tan pareja. Veremos qué sale de los bancos en estos 15 segundos que quedan, 14-8. Gran partido, gran final. Gracias por traerme, don Carlos. Idem. Y además es el segundo triple de Rivata en 7 intentos, 10 puntos para él. No convertía desde el segundo cuarto. No ha tenido mayores problemas en el traslado hispano. Sí se ha olvidado de correr, que fue con lo que quebró el partido en su momento. Ahora obviamente no está quebrado para nada, pero no ha tenido en el traslado mayores problemas. Es verdad que sacan más adelante ahora, pero han sabido controlar la pelota. La han perdido con tiros malos, no con pelotas perdidas. A esto vinimos, ¿no? Divino esto. Hermoso. Oprandi. ¿No hay falta? Sí. Falta contra Miniani, que sin exagerar irá a la línea tal vez por 2 de los tiros más importantes de su corta carrera. Cuarta de Titarelli. No creo que Tita haya querido hacer el foul para llevarlo a la línea, pero no es un mal foul para el equipo de Barrio Parque. A ver, Sebastián, todo red, frialdad del cañadense, anota y pan arriba por 2 puntos. 13 segundos, 8. Irá el segundo para Canita. Miniani. Corto, señores. Pero me encantaría un suplementario. 10, 9, 8. O lo gana, quién sabe. Mariani, 5, 4. Tita y chicos, Titarelli. Fernando, giro. Señoras y señores, no vale, no vale. ¿Vale o no vale? Para mí no vale. ¡Valió! Rosas marcó que el doble valió. Lo van a ver. Hay video ref. Van a ver la repetición. Para mí, a priori, Gabriel fue fuera de tiempo. Para mí. Es obviamente lógico que los jueces quieran ver video ref, la repetición de la jugada para saber bien si vale o no vale. Pero impecable, claro. Bien los jueces. A ver. Ellos lo convalidaron. Hicieron la seña de que el gol valió. Para mí no vale. Pero si la podemos poner de nuevo, chicos, a mi juicio, el tiro de la Uría fue después de que se prende la luz. Mirá. Para mí no vale. No vale. Está claro en la imagen. Señores, ha ganado Hispanoamericano, salvo que pase algo raro. Salvo que pase algo raro aquí. Ha ganado Hispanoamericano. Perfecto, los jueces. Revisando la acción. Están Rosas y Alfaro mirando la acción. A mi juicio, Gabriel, y lo vi, me parece clarito. Apenas está claro, se originó la jugada. Sí. A mi juicio, el tiro de la Uría estaba totalmente fuera de tiempo. No, totalmente. No vale. Señoras y señores, ha ganado Hispanoamericano de Río Gallegos en un final verdaderamente fabuloso. Con todo tipo de condimento, 63 para Hispanoamericano de Río Gallegos,
61 para Barrio Parque de Córdoba. Serie 2-1 para el conjunto del sur de la República Argentina en un duelo, Gabriel, realmente inolvidable. Tremendo, tremendo. Decíamos de la importancia de este juego porque la realidad es que Hispano en este momento está match point. Pero serie abierta, muy pareja, puede pasar absolutamente de todo. Vamos a hablar con Sebastián Miniani. Bueno, un partido realmente electrizante. ¿Por qué crees que lo merecía Hispano? No te escuché nada, perdón. ¿Por qué crees que lo merecían? Porque, como decimos, fue un partido muy apretado, como iba a ser, como tiene que ser una final. Creo que lo vinimos a buscar, por eso lo merecíamos. Y hicimos un buen laburo por ahí con errores que trataremos de corregir para el sábado, pero lo merecíamos porque lo vinimos a buscar. ¿Con qué mentalidad salieron a la cancha teniendo en cuenta lo duro que fue para Hispanos perder el primero en casa? Sí, sí, ni hablar. Nos jugó las ansias, ellos jugaron bien, tuvieron buenos números. Pero bueno, esto es una final y lo de visita de local no, por ahí, viste, no te llega mucho, así que nos mentalizamos en venir a buscar este y por suerte lo logramos. ¿Salió el partido que ustedes esperaban? No, tuvimos muchos errores que, como te dije antes, vamos a tratar de corregir, pero bueno, la verdad es que ganamos y eso nos ayuda un poco en los ánimos también. ¿Y ahora a un partido del ascenso? Y ahora a un partido del ascenso y vamos a venir a buscar como lo vinimos a buscar este. Felicitaciones. Mando un saludo a todos los pibes que seguro están mirando, a mi familia y a toda la gente de Cañar y Gallego, gracias. Sebastián Miniani, claro, el Cañita Miniani, el hombre de Sport Club. Fundamental también para este triunfo de Hispanoamericano que lo deja el conjunto de Río Gallegos a un partido de la Liga Nacional. Bien, señores, el próximo sábado, 7 de la tarde por Deporte B, no es para menos ese rostro, la desilusión. Ahora cuarto partido, serie 2-1 para Hispano. Recordamos el ganador de la pelota Molten a través de la ADC. Vimos el zócalo de Iván Gabriel, 95, así que para el muchacho ya seguramente se comunicarán con ustedes para darte tu premio. Bueno, lindo aperitivo para el sábado, Gaby. Serie 2-1 para Hispano. Tremenda. Pareja en todo sentido. Realmente parecía que iba a ser el primer partido en que uno de los dos equipos iba a tener un final holgado. Y Parque fue para adelante. Le brindó a su gente lo que hay que brindar en este tipo de finales. Cuando no salen las cosas, no puede faltar nunca la actitud. Y realmente quedó demostrado. Pero de alguna manera el equipo de Hispano vino a hacer el partido que hizo. Tratando de llegar a un final lo más apretado posible y trasladar la presión que a mí me parece y me da la impresión que tuvo el equipo local toda la noche. Quiero quedarme con una frase que dijo Fernando Titarelli después del primer partido, en la cual dijo que estaban siendo responsables, que estaban trabajando bien sobre lo ejecutado y que estaban disfrutando de la final. Me parece que hoy el equipo local no lo hizo de esa manera, no disfrutó de la final. Tardó mucho tiempo en ponerse adentro de la cancha, adentro del juego. Y con más vergüenza que juego pudieron estar cerca de un partido que se definió como es en una final, en la última pelota. Señores, 2-1 Hispanoamericano por la compañía, muchas gracias. Nosotros a las 7 el sábado nos reencontramos con esta fabulosa final del DNA por Deporte B. Abrazo grande, hasta la próxima.